Bueno, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en el canal. Bienvenidos al Refugio del Mipel. Yo soy Horu. Bienvenidos a la segunda parte de esta misión secundaria, que es la segunda de la campaña del Reino de Java. Es una misión secundaria que se llama de cacería y eh, o cacería arriesgada. Y estamos robando huevos de Nexu. Vale, eh, robamos los dos primeros huevos que llevan uno cada uno y apareció la mamá de los huevos que está aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que coger los huevos y dejarlos uh, aquí. ¿Vale? Eh, aquí o ahí. Así que lo que vamos a hacer es. Eh... Vamos a empezar por onar y se va a ir a dejar su huevo allí. Así que vamos allá. Bueno, tenemos aquí otro nexo que se estaba por ahí pululando ya. ¿Vale? Entonces, nos vamos a cansar dos, ¿vale? No tiene, eh, no tiene tensión, bueno, digo cansancio o agotamiento, pero en realidad es tensión. Y se mueve uno, dos, ahí. Y ahora, uh, si no he entendido mal, tienes que ir aquí y reclamar huevo. Cuando una figura que lleva un huevo de rancor entra en una casilla adyacente a un alijo, los seres reclaman ese huevo de rancor. Huevo. Rápidamente, pero cu con cuidado, colocáis el huevo de rancor en un contenedor acolchado. Continuar. Vale. Pues eh, al parecer no hemos consumido acción. Eh, dejamos el huevo de conas de Onar por ahí. Y ahora vamos a movernos. Un, dos... 3, 4, ahí, 1, 2, 3, 4, y vamos a hacer, vamos a coger este huevo, 1, 2, 3, 4, aquí, y vamos a coger este huevo, vale, lo cogemos automáticamente, y ahora tenemos que hacer una prueba de ojo, eh, verde y amarillo, y ganaríamos 2 de movimiento, y la superamos. Pues ahí dos exitazos, vale. Recordamos los éxitos son los rayitos. Así que tenemos dos de, de movimiento. Hacemos uno y dos. Lo ponemos aquí. Eh, y nos quedaría una acción. Solo bueno coger el huevo es una acción, creo. Se me olvidó pinchar aquí. Sí, recuperar. Continua. y este lo habíamos recuperado también que se me olvidó decirlo en la aplicación vale, nos quedan cuatro que son esos cuatro ¿Vale? esos cuatro nos quedan no, no habéis visto pero se me había olvidado coger el, el de aquí y el que estaba aquí arriba, que era el que ha entregado Onar Vale, pues Onar, en principio nos queda una acción. Se ha. Pues podría. No, alcanzarse ya no puede, porque ya lo ya lo hemos hecho. Bueno, se ha movido. Un, dos, tres. Sí, se ha movido y ha hecho la acción del huevo, así que nada, no le queda nada. Onar, hecho. Pues vamos a ver quién se activa. El rancor de élite, la mamá. Eh, lanzar y alimentarse son ignoradas. Se mueve 4 para quedar adyacente a tantos rebeldes como sea posible, mínimo 2. Y después ataca a onar. Vale. Eh, a ver. Mueve 4 para atacar. Para quedar adyacente a tantos rebeldes no puede, porque sería 1, 2, 3 y 4. Porque no pueden mover en diagonal. Las. Criaturas grandes. Se quedaría aquí. Mueve 4 para la segunda acción. Mueve 4 para atacar a un arcona. Tampoco podría. Luego, entonces sería. Mueve 2, 1 y 2. Se queda aquí. Y ahora mueve 6 para reposicionar a 2. 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Entiendo que aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perdón. 1 y 2 está aquí. Ahora se mueve 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. Ahí. Se pondría ahí. No puede bloquear porque... Aquí hay una línea roja que es impasable. Esto también es terreno impasable. Así que se tiene que quedar ahí. Y vamos a contar que, que al ser grande el terreno este no le afecta. Aunque en principio sí, no dice nada. Entonces la primera no se podría mover. Y luego sería 2, 4. Y seis. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? porque si no continuar vale, nos queda pues Shila Shila, vamos a ver, se mueve 4 así que se mueve 1, 2 Y va a dejar el huevo. Ah, hostia, que lo he hecho mal. Está aquí. Vale. Me había puesto mal, en mal sitio. Está aquí, no aquí. A ver si lo veis mejor. Lo había puesto aquí y en realidad está aquí. Vale, menos mal que no hemos hecho nada. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Y 1, 2. Aquí, 1, 2. 1 bueno, no sé si lo estáis viendo estaba, Sheila estaba aquí 1, 1, 2, 3 y 4 acaba aquí no, acaba aquí porque no puede atravesar eh, el negro 1, 2, 3 y 4 se pone ahí aunque podríamos ir por aquí ¿eh? bueno ya lo he hecho nos ponemos aquí vale Sheila hecho vamos con el otro nexo eh, mueve 3 para... Vale, tiene que bloquear el acceso a los huevos. Mueve 3. Ahí lo tenemos. Eh, frenesí de sangre, al comienza de esta activación, tiene hemorragia, gana más huevos. Nada. Eh, ignoramos el abalanzarse. Así que mueve 3 para repos reposicionar a 3. 1, 2 y 3. Y ya está, 3. Vale, con Shira vamos a mover 2 y dejamos el huevo. También podría haber ido hacia aquí arriba y también estoy tonto. Vale, dejamos el huevo aquí. Vale, reclamamos el huevo. Continuar. Vale, quedan tres de movimiento. Así que vamos a hacer uno aquí. Y voy a intentar destruir la, la barricada. Eh, tiramos verde y rojo. Tiene dos de vida y un escudo. Pues tres de vida, anulamos el escudo, así que destruimos la barricada. Destruir. Continuar. Vale, y nos siguen quedando eh, tres de movimiento. Habíamos gastado dos, nos quedan dos de movimiento. Pues va a ser uno y dos. Ahí. Terminamos Shila. Ellos ya se han activado. Vamos con Onar. Onar se mueve. Uno, dos, tres. Y le queda uno de movimiento. Se va a cansar. De dos pasa a 3. Para ir aquí. Con los dos movimientos. El que ha ganado y el que le quedaba. Y reclamamos el huevo. reclamarlo continuar vale. y pues vamos a pegar un disparo le queda solo se ha movido así que vamos a disparar a este que si sí que lo tiene en línea de visión tiramos verde y rojo y este se defiende con blanco 4, esto es un, un escudo más, aparte de su valor es un escudo más, o sea, se defiende de 2, le entran 2. A este de aquí. Bueno, 3, 1, 2, 3, no le entra nada porque no llega. Bueno, podemos quitar un impacto para sumar 2 de precisión. Vale, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Le quitamos un impacto, somos dos de precisión, entonces solo le entra uno. Vale, pues ya está. Ronda terminada. Desplegamos soldados de asalto. Vamos con... Colonar, uno y <coughs> dos, Hace, cogemos el huevo, ¿Eh? se me había dejado. Tenemos uno con honor. ya hemos reclamado tres, <coughs> y hacemos la prueba de ojo, uh, azul y verde. Exitazo. Así que ganamos 2 de movimiento. 2 de movimiento más. Hemos hecho 2. Nos quedan. Entonces nos quedan 4 de movimiento. 1, 2 y 3. Dejamos el huevo. Lo decimos en la aplicación. Vale, ya llevamos cuatro. Y nos sigue quedando uno de movimiento, así que nos ponemos aquí. Vale. Pues hecho. Activamos. Rancor. Agarrar al final esta activación un rebelde a dos casillas o menos realiza una prueba de puño 2. Si falla, adquiere aturdimiento y hemorragia. Vale. Se mueve 4 para quedar adyacente a tantos rebeldes como pueda. 1, 2 y 3. Y después ataca a una arcona que no puede. Eh, ataca a Sheila. Vale. Este ataca con. Uf. Rojo y dos verdes. Shira con negro. Bueno, pues quita un incremento. Son 3, 4, 5 y un incremento. Y los incrementos son más 3. Bueno. 8 de daño. Así de golpe. Para Shira. Estaba limpia. 8 Y ahora se mueve para reposicionar a 2. No puede mover. ¿Vale? Bueno, en realidad sí que podría. Se pone aquí y como no cabe, cae aquí. Y al final de esa activación, un rebelde a 2 casi es o menos. Re tiene que realizar una prueba de puño 2. Aturdimiento y hemorragia. Vale, el puño tiene eh, dos azules y el verde. Lo hace Sheila, obviamente. Y tiene que sacar dos éxitos. Pues no saca ninguno, así que gana aturdimiento y hemorragia. Vale, pues a Sheila le ha jodido el turno. Le ha jodido el turno porque. Eh. Aturdimiento, no podemos atacar ni salir voluntariamente de nuestra casilla y con una acción quitamos este estado y con hemorragia durante toda la activación de resolver una acción que no sea la siguiente sufre uno de cansancio y es descarta este estado la acción. Le vamos a descartar primero hemorragia y luego segundo aturdimiento, así que eh, turno completo de Sheila. Esto lo podemos quitar. Vale. Nos ha hecho perder ahí un turno. <coughs> y le toca a ellos. Soldado de asalto. Uh... Cada figura del grupo gana perforante 1. Si el objetivo ya ha sido atacado, gana perforante 2. Mueve 4 para atacar a ganar. 1, 2, 3 y 4. Vale, está a tres de distancia, va a atacarlo. Y... Azul y verde. Onar no se defiende, ya lo sabemos. Ese sí es así de chulo. Pues son eh... tres y una 4. Pero ignoramos la formación de pelotón, entiendo lo que es entrenamiento de pelotón. ¿vale? Eh, pues 4 eh, de daño. Se ponen 14. Vale, el siguiente. Bueno, y ahora se mueve para reposicionar. Se mueve 2 para reposicionar a 4. 1, 2, 3, 4. Lo pone aquí. Para vale, este, 1, 2, 3, 4. Lo mismo. Eh... Ataca. 3 más de daño. Ya está en 17. Y se mueve 2 para reposicionar a 4. Sería ahí. 1, 2, 3, 4. Se pondría aquí. Y este 1, 2 y 4, pero no ve a estos dos, le tapan a onar. Así que lo siguiente se mueve para. Bueno, sería primero, estaba aquí 1, 2 y ahora se mueve 6. 1, 2, 3, sería aquí. Aunque si es a los alijos, eh, igual se pondría aquí. Vale, continuamos. Pues vamos con Sheila, que va a coger el huevo. Va a coger este, este huevo. Lo hemos cogido antes, te lo hemos quitado. Solo quedan tres, sí. ¿eh? vamos a coger este recuperar vale hacemos la prueba eh, dos verdes la pasamos y ganador de movimiento. Entonces se mueve 7. Hemos cogido este huevo. Vale. Hacemos 1. 2, 3. 4, 5. Dejamos el huevo. Vale. Y. Puede hacer una trampita, pero. Quiero decir, nos quedan dos de movimiento. Bueno, nos quedan dos de movimiento, pero hacemos uno y dos ahí bueno perdón no a pasar por esto son dos sería aquí dos y eh, si era la trampita dos aquí y eh, como no puede acabar aquí en una adyacente que podría ser aquí se vale. la trampita no vamos a hacer nada, la vamos a dejar aquí segunda activación y le toca a Onar. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Nos ponemos aquí. Eh, cogemos el huevo. Y tenemos que hacer la prueba. Verde y amarillo. La pasa. Tenemos dos de movimiento más un cansancio que va a tener. Así que se mueve eh, tres. Uno, dos, tres. Ya está. Creo que nos va a faltar tiempo para coger un huevo. Porque hemos acabado la ronda. toca al nexo la comisión de desactivación si un rebelde tiene hemorragia, esta figura gana más o no eh, se mueve 3 eh, por ahí no cabe sería 2 y 1 y no puede acabar ahí 1, 2 y luego serían 2 más Vas a ponerlo aquí. Y ya está. Continuar. Final de la ronda. No hay despliegue. Bueno, lo habéis visto, pero no hay despliegue. Estamos ya en la ronda 6 de 6. Mm. El problema. Esta mujer. 1, 2, 3 y 4, 95 5. Eh, le queda uno de movimiento. Y luego, eh, siga hace la prueba, se mueve. Vería 2, 1, 2, 3. Y... Eh, a ver. y luego se podría mover uno más que no va a poder cansándose no espera tiene tenemos dos activaciones eh, ojo ojo uno dos tres cuatro luego se movería uno dos 3 y 4 se podría poner aquí. Si saca la prueba, lógicamente. Sí, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos con ella. 1, 2, 3, 4. Se pone aquí. Eh, coge el huevo. Vemos 5 huevos entregados. Sí, cinco. Eh, hace la prueba. 2 eh, verdes. La pasa. Gana 2 de movimiento más 1 que le queda 3. Y 1 de cansancio 4. 1, 2, 3. Se podría poner aquí 4. 4. 1, 2, 3, 3, 3. No, no se, va, no se va a cansar. No se va a cansar, se queda ahí. Se queda ahí. Hecho. Vamos a ver quién se activa. La rancor. Eh, Después de atacar a un rebelde, bueno, esa no la ignoramos lanzar. Mueve 4 para quedar adyacente a tantos rebeldes como sea posible. Sí, se pone aquí y queda rebelde. Si esta figura no está adyacente a un rebelde, mueve 4. No, ya está. Desgarro. Ataca a un arcona. Vale. No lo estáis viendo. Bueno, esto. ¿Vale? Se ha movido. Y está adyacente. Va a usar eh, el desgarro. Ataca a una arcona. Este ataca con eh, rojo y dos verdes. Una arcona no se defiende, es así de valiente. 1, 2, 4. 4, pero el incremento son 3 y tajo 2. Ajo 2 es que le hacía 2 a la de al lado. Pues se pone en 10 de daño Shila. Y estos son 4 y 3, 7. Eh, está en 17, se pone en 24. De 32, ojito, ¿eh? 24 de 32. Si esta utilidad... Realizó desgarro. Ataca a un rebelde que no haya sido atacado usando un dado rojo y un dado verde. Pues ataca a Shira. Bueno, la que está liando, eh. Shira defiende con uno negro. Eh, le quitamos el impacto este. Así que. Nos hace 4 de daño. ya estamos en 14 de 22 y como ha usado machacar, usa desbocado, si esta figura realizó machacar, lanza un dado rojo a la otra figura del bando imperial, a dos casillas con la mayor salud restante sufre tal igual a los resultados bueno. ahora ataca a los suyos lo va a atacar al otro rango uno pues ataca a... Esa es al más cercano a dos casillas con la mayor salud restante. A este le quedan eh, cinco. Vale, pues ahora le ha hecho uno solo. Ya podía haber hecho eso a nosotros. Tenía uno, pues le quedan dos. Y ya está. Ha hecho todo. Vale. Vamos a coronar porque es el más peligroso. Eh, se mueve 4, 1, 2, 3 y deja el huevo vamos a reclamarlo vale, le queda una acción eh, vamos a disparar a, a este trooper, vale Ataca con rojo y verde contra negro. Por 5 quita un incremento que no hay, 5 es suficiente. Pum, se lo carga. <coughs> vale, pues onar hecho. Frenesí de sangre. Hemorragia nada. Se mueve 3 para reposicionar a 2. Este pf, no puede porque está ahí atascado. Este se ha quedado atascado toda la partida y se queda aquí. Porque la otra sería 1, 2 y 3. Y luego serían 9: 1, 2, 3 se quedaría ahí porque ya no, ya no cabe en ningún otro sitio vale se me había olvidado ponerlo ahí lo tenéis eh, se ha movido estaba aquí vale, por aquí no puede pasar bueno sí que podría pero bueno al final es lo mismo 1 esto se es mueve 3 reposiciona a 3, se pone aquí y ahora uh, uh, y ahora se mueve 9 sería 1 o sea, no, sería 2 no, no cabe entonces estaba aquí sería 1 2 1, 2, 3, aquí. Luego sería 1, 2, 3, 4, 5, y ahí, y ya está. Y nos toca a nosotros, y de milagro lo conseguimos. Shira se mueve 5, 2, 4, y hace la acción. Pero bueno, bueno, no vamos a matar a intentar matar a este pasado. Reclamamos el huevo. Rápidamente pero con cuidado coloca ese huevo de rancor en un contenedor acolchado. Vuestra lanzadera ruge al detenerse por encima de los árboles y suelta una escalerilla. Trepáis por ella, cargados con vuestro alijo de huevos, y seguís disparando a los imperiales que quedan. Una vez a bordo, pasáis zumbando sobre los árboles teñidos de rojo, mientras el ranco ruge y lanza golpes al aire desde el suelo. Los rebeldes ganan la misión, cada héroe recibe un punto de experiencia y los héroes reciben 200 créditos por héroe. Y continuamos, y fin de la misión. Vale, pues ya lo tenemos. Ahí tenemos 650 créditos. Que ya miraré en qué lo gastamos. Y ya el siguiente es una misión de historia que es exceso de carga. Eh, vale, pues ya veis esto. Igual algún reposicionamiento de esto no lo he hecho bien, pero bueno. Hemos estado ahí a puntico. Ponar. Eh. Eh, 24 de daño. Sobre 32 se ha quedado 8 con los 4 de cansancio y Shila 14 de daño con 3 de cansancio. Eh, pues nada, esta ha sido la misión secundaria que nos ha mandado Java. Eh, espero que os haya gustado, eh, continuaremos la campaña porque la intención es traer toda la campaña de, del reino de Java al canal. Así que espero que os haya gustado, dale like, suscribiros, comentar por ahí abajo qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.